Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios que nos regala cosas lindas, mis queridos hermanos. Y ojalá tuviéramos nuestra fe bien alta como aquella semilla de mostaza que da un árbol grande. Pero bueno, ese no es el tema del Evangelio, pero sí para que nosotros en este tiempo de Cuaresma aumentemos nuestra fe. Es tiempo, mis queridos hermanos. Por eso el Evangelio de hoy es tomado de San Juan 5:1-5:18 y nos dice esta bendita palabra. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata o Betzaida, que tiene 5 pórticos. Bajo esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse, mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado y los judíos dieron entonces al que acababa de ser sanado. Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él le respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que hacía igual a Dios, llamándolo su propio padre. Palabra de Dios. Hermano, genial. Pero tenemos muchas cosas aquí. Primero, vemos cómo Jesús sana a una persona que no se puede meter a esta piscina de Betzeta, que tiene 5 pórticos. Todos le ganaban a este hombre que estaba paralizado. Pero viene Jesús y le dice, toma tu camilla y levántate. Y este hombre empieza a caminar. Imagínense qué interesante, cuando fue, por ejemplo, el leproso, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le dice al paralítico, pero primero le dice que tome su camilla y anda y que no le cuente absolutamente a nadie. Vemos cómo este hombre paralítico sale y le preguntan a ellos, ¿quién te sanó? ¿Cómo se llama esa persona que te sanó? Porque en sábado no se puede sanar absolutamente a nadie. Y él se quedó callado. Vemos la bondad de Dios. La camilla, ¿qué significa? De pronto este hombre estaba paralizado porque la camilla significaba el pecado, que lo tenía paralizado, que lo tenía inerte. ¿Cuántas cosas en la vida nos tiene a nosotros así? Inertes, paralizados, con frustraciones en la cabeza porque ese pecado nos atormenta, esa falta que hemos cometido, o tantas otras cosas que podemos ver dentro de la vida, mis queridos hermanos. Por eso vemos aquí que lo querían apedrear, lo querían acusar porque había hecho una sanación, un milagro el día sábado. ¿Cuántos de nosotros acusamos a Jesús? Lo ignoramos. Hoy es un tiempo muy lindo porque en la piscina de Betzeta todos caemos, todos podemos caber. Todos hay un lugar para cada uno de nosotros. Es como en este laguito, mis queridos hermanos. Este es el agua que purifica, es el agua que nos da nueva vida. Jesús es esa agua, la fuente que sale de su costado para sanarnos, para darnos ánimo, para decirnos que no estamos solos. En este tiempo de Cuaresma tan importante, no estás solo. Únete en oración, a un grupo de oración, anda a tu iglesia, haz una obra de caridad, dale gracias a Dios por una nueva vida y por tu salud. Que Dios me lo bendiga a todos. Ustedes recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Aquí vemos nosotros la fuente de la vida, el reflejo de Dios sobre las aguas. Bendiciones.